Suaita tiene el turismo histórico con el Museo del Algodón y fábrica de San José de Suaita. El turismo de aventura, la cascada de San José, pues muy digna de conocer. Los pozos de hacia la meseta, el pozo del Cura, el pozo de la Vega, son los atractivos, las ruinas del primer complejo agroindustrial que hubo en Colombia, de las fábricas de San José de Suaita. Hubo las cinco industrias en San José de Suaita, que fue fábrica de chocolates, molino de trigo, ingenio de azúcar, destilería de licores y los textiles, obviamente. ¿Es de la propiedad de una sola familia? La familia fundada por el general y doctor Lucas Caballero Barrera y sus hermanos, pues Alfredo, Julio y Carlos, fueron los pioneros de la industrialización en Colombia. Estamos en ese proyecto, mostrar a San José de Suaita como un sitio de un turismo, como le digo, histórico, de aventura, ecológico, ¿no? Nosotros en el museo pues estamos organizados como Fundación Museo del Algodón y Fábricas de San José de Suaita. Está la Fundación Armos, la Fundación San Cipriano, ¿no? Se trabaja pues por la parte social y turística del pueblo, ¿no? Obviamente nos visitan los estudiantes de las universidades, la Javeriana, los Andes, el Rosario, las universidades de Bogotá, de Tunja, en las carreras de administración de empresas, contaduría, derecho, sociología, ingeniería industrial, ingeniería electrónica. Son los estudiantes que de todas maneras vienen y prácticamente reciben como un aporte, ¿no? Comparado con lo que fue la industria textil y el complejo industrial en inicios del siglo pasado, a lo que hoy en día es obviamente la nueva tecnología, ¿no? Una invitación cordial a todos los turistas, todas las personas santanderianas de Colombia que nos visiten. San José de Suaita es un pueblo muy atractivo, que visiten el museo, es interesante para conocer la historia industrial de Colombia. Aquí somos los pioneros de la industrialización en el país. ¿Cuánto puede durar el recorrido? El recorrido pues dura 20 minutos, media hora. Los precios cuando son grupos grandes, la entrada es a 3.000 pesos para adultos, 1.000 pesos para el niño, pero ya con personas, grupos grandes, se les hace un descuento. Gracias a ustedes como Uldesa por venir a hacer este guión. Y de nuevo les reitero que nosotros los josefinos estamos dispuestos a brindarles toda la cordialidad a nuestros turistas, que se sientan como propios, y estamos trabajando en eso, en un turismo ecológico, un turismo de aventura, un turismo histórico. We'll be right back.